¿Se murió Overlord? Es una pregunta. ¿Se murió? ¿No se murió? ¿Vale la pena invertir? ¿No vale la pena invertir? ¿Es momento de comprar? ¿Es momento de vender? ¿Qué pasó con Overlord? En este video te voy a explicar absolutamente todo, mi punto de vista, y también te voy a enseñar cómo detectar ciertas medidas cuando estos juegos ya están en la decadencia y empiezan a morir. Este tipo de juegos, onda Overlord, que duran solo 2 semanas, 3, un mes como mucho. Adentro del video. Bueno, Overlord, un juego que yo mismo en mi canal saqué hace 2 semanas, ¿sí? Y lo jugamos mucho en directo en mi canal de Twitch, que lo estoy dejando por abajo en la descripción, el cual siempre estoy hablando de la vida de los juegos y el ecosistema de los juegos, ¿sí? En este caso, Overlord, ¿qué pasó? Vamos al gráfico de los últimos 15 días. Miren la caída en picada que tuvo. Todos los que me siguen en Twitch ya sabían que yo lo olía esto, ¿no? Decía, vamos a ver hasta cuándo sigue vivo este juego. Este juego, cuando salió, era buenísimo. Siempre lo dije desde un principio. Si hacen las cosas bien, puede tener una larga vida. Si hacen las cosas mal, va a ser como uno de estos juegos que duran 2 semanas, 3 semanas como mucho. ¿Cómo identificar ese tipo de juegos? Porque acá voy a explicar el caso de Overlord, pero también les voy a dar herramientas, o sea, las que tengo yo, pueden haber muchas más, ¿sí? De cuándo exactamente un juego se empieza a morir para salir antes del juego y sacarle más rentabilidad. Yo, como ven, ya no tengo absolutamente nada. La gente siempre me pregunta, Kenpa, ¿qué vas a hacer vos? Vendí todo. Vendí todo lo que tenía. Yo había abierto 3 cofres, recuerden. Bueno, vendí absolutamente todo. Jugué hasta el día de ayer o antes de ayer. Me fui un poquito tarde. Me debería de haber ido hace 2 o 3 días cuando Lord estaba como por acá. Sí, básicamente, y le sacaba mucho más en 0,010. Pero igualmente yo ya estaba jugando con las ganancias, así que estaba tranquilísimo. ¿Sí? Ahora, primer consejo que les voy a dar. ¿Overlord para mí murió? Esa es la primera pregunta que quiero responder. ¿Conviene la pena invertir? No, para mí. Ya saben que en los videos siempre lo repito porque hay que decirlo, no son consejos de inversión, son mi opinión y comparto con ustedes todo lo que es mi experiencia en los juegos y qué es lo que voy a hacer yo a futuro. Yo vendí todo, les cuento la historia como les estoy contando ahora. Yo vendí todo, ¿sí? Para mí yo no voy a volver a invertir en el juego, para mí no vale la pena volver a invertir en el juego. Así que vendí todo y me fui completamente de Overlord y hoy no pienso volver. Capaz que dentro de 2 semanas sacan tremendo pedazo de actualización y vuelve. Y vuelvo, ¿sí? En fin, en caso, a lo que voy, ¿no? Lo importante del video yo creo que son estas cosas que yo veo que se las voy a comentar a ustedes. Cuando, o sea, hay patrones que se repiten, ¿sí? Cuando un juego empieza a morir, hay patrones que se repiten en la mayoría de estos juegos que duran 2 semanas, 3. Todos estos juegos por turnos que nosotros peleábamos 4 veces al día, 2 veces al día, dan mucha rentabilidad al principio, como yo dije en el video, ¿sí? Vos te compras una mascota como la que yo tenía, que era, a ver si me carga, ahí está, perfecto. Era el Hell Monster, sí, el perro este loco. Yo lo tenía, me dio mucha rentabilidad, al perro lo vendí, perfecto, buenísimo, le saqué mucha ganancia, pero yo olía que el juego se iba a morir. ¿Por qué? Porque la economía del juego era insostenible, ¿sí? Ustedes piensen, ¿por qué Axie Infinity sigue siendo Axie Infinity? ¿Por qué muchos de ustedes quieren entrar? Ya saben que doy becas y mucha gente viene a Twitch a pedirme becas. ¿Por qué? Porque saben que es un juego que va a seguir a lo largo del tiempo porque tiene una estabilidad económica enorme y siempre se preocupan de la economía. Mal o bien, hagan las cosas mal, a veces hagan las cosas bien, se preocupan de la economía. Este tipo de juegos, lo que se basa en estos juegos es en explotar en 2, 3 semanas que todo el mundo juegue, pegar un boom, ¿sí? Que el token esté muy bueno, que tenga una curva el juego, vamos a poner toda la gráfica completa, que el juego pegue esta locura, ¿tá? De subida. Y ellos se piensan que se van a mantener porque van a tener el mismo flujo de gente, pero la realidad es que cuando entra una masa de gente empieza a retirar el dinero. Entonces el primer tip que te doy es siempre anda mirando las gráficas y anda viendo y decís, che, esto está en bajada full. Esto no sube, los picos que tiene nunca pasaron al primer pico más alto, ¿sí? Eso lo tienen que ver. Cuando ustedes vean que la gráfica es descendiente completamente, pasan los días, ahí es como que decís, ok, pará, ¿qué está pasando? Vas a las redes del juego, ves, están planteando cosas. Overlord dejó de notificar.
no hizo ninguna actualización. Supuestamente iban a sacar estos cofres. No están, siguen diciendo coming soon. ¿Sí? Otro problema que tuvo Dolor es que en la aplicación de mobile, cuando tú ponías a la mascota, no te la dejaba retirar. Y la gente automáticamente que le pasa eso dice: esto es scam, me voy a la mierda. ¿Ok? Porque vos estás poniendo, por decirlo de una manera, un activo financiero en un lugar y no lo podés sacar. Entonces es scam. La gente dice: es scam, me voy. Puede ser scam, puede ser que no. La realidad es que lo programaron mal y tendrían que haber hecho un botón para retirar a la mascota del mobile. Así sea con 5 días después, pero retirarlo, ¿sí? Entonces, tips. Cuando vos ves que la gráfica va en descenso, los programadores del juego no dicen nada en Twitter, no dicen nada en siempre me olvido de la aplicación. No dicen nada en Telegram. Y no hay actualizaciones, no hay respuestas. Y la gráfica sigue bajando. Es un indicio de que el juego se va a morir. ¿Sí? Estoy hablando de estos juegos nuevos. No de juegos que ya tienen tiempo. Como PvU o como Axie Infinity. ¿Sí? O como juegos que tienen también muchos meses. Estoy hablando de estos juegos nuevos. Cuando ya ven que la gráfica va en picada. Y no hay ningún tipo de aviso de parte del equipo. Ya sea de los programadores o en las redes sociales. Es un indicio, ¿sí?, de que, ojo. Porque el juego se puede ir al pingo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos sacaron la aplicación de mobile, mucha gente estaba esperando eso, pusieron la mascota y no la pudieron retirar. Eso ya lo hicieron muy mal, la gente se fue al carajo, dijo: me están robando, no sé qué, no puedo retirar la mascota, ¿qué hago acá? La quiero sacar. Otra cosa, otro tip, otro patrón que pasa en este tipo de juegos es que empiezan a poner palos en la rueda al momento de retirar, sí, al momento de claimear la ganancia, en este caso el lore. Aquí, exactamente en este juego, no estuvo eso, pero en la mayoría de estos juegos lo que pasa es que o te empiezan a subir los impuestos del claim, te empiezan a cobrar el 80%, el 70%, el 60%. Eso es otro patrón. Cuando ustedes ven que el juego venía cobrándote un 20% del claim o te dejaba claimear gratis cada 5 días y después eso cambia, eso es otra señal, ¿sí?, de que están tratando de hacer algo para que el juego no se muera tan rápido, pero lo más probable es que el juego se muera. Vuelvo a repetir, es lo que yo pienso de estos juegos que duran, que salen ahora y que duran 2-3 semanas, ¿sí? Evidentemente no es el caso, por ejemplo, de lo que es el PBU, ya que eso que hicieron, porque el PBU hizo eso, lo que estoy diciendo, de cambiar el claim, ¿sí?, de pasar LE a PBU. Entonces, pero eso es para, sí, realmente es para mejorar la economía del juego, después de todo lo que hicieron. Pero en este tipo de juegos, ese factor se repite mucho. El juego sigue igual, el juego sigue exactamente igual, y te empiezan a sacar más comisiones por el fee, o te dejan retirar cada vez con más días, es decir, cada 5 días, cada 10, cada 15, cada 20, cada 25, y va a llegar un momento que no te van a dejar retirar más, como me pasa a mí hoy en día en CryptoZoom. Entonces, consejo, cuando veas que tocan los claim, ojo, ¿sí?, señal de alerta. Cuando veas que baja la gráfica y no hay ningún tipo de señal de parte de los desarrolladores del juego, que no hay ningún tipo de novedad, otra señal de alerta. Cuando ves que realmente tus, en este caso tus bestias, las pones en un lugar y no las podés sacar, ojo, señal de alerta, ¿sí? Otra cosa, el Marketplace. Cuando los monstruos empiezan a bajar de precio es porque mucha gente se está yendo, ¿sí? Ojo, puede ser también otra señal. Entonces hay varias señales que se repiten en todos estos jueguitos que al principio nos dan mucha rentabilidad. Yo le habré sacado $500 de ganancia al Overlord, ¿sí? Es un montón de dinero que puedo llegar a invertir en algún otro juego. Entonces, eso, ustedes, hago este video para que lo tengan en cuenta para otro futuro juego. Lo hago con el caso de Overlord, porque yo subí el video a mi canal, tuvo bastante éxito, más de 30.000 visitas. Y ahora para mí el juego, como ven, se murió. Quiso acá repuntar, vamos a poner la gráfica. Acá quiso repuntar, ¿sí? Pero evidentemente siguió en bajada. Entonces, para mí el juego va a seguir en bajada. Para mí el juego de hecho ya murió, yo ya me fui, lo quería compartir con ustedes. Y también decirles, ¿sí?, que estén atentos porque
Generalmente hablo de todo esto en mi canal de Twitch, que lo estoy dejando por acá abajo en directo, que si se pueden pasar un rato todos los días, se van a evitar enterarse ahora mismo de este tipo de cosas. Como siempre digo, la gente que me sigue en Twitch se entera de lo que yo hago en el momento. Yo a veces que me meto a juegos, que en Twitch te digo, gente, el juego que me estoy metiendo, realmente no lo aconsejo, pero bueno, yo me meto. ¿Por qué me meto? Porque veo que tiene una rentabilidad muy cortita a muy pequeño plazo y no puedo hacer un video de YouTube de un juego que va a durar 3 días. Pero igual capaz que me meto durante esos 3 días, le saco 80, 100 dólares, vendo todo y me voy. Ese tipo de cosas pasan en Twitch, ¿sí? En el caso este de Overlord, yo ya lo venía diciendo, el Overlord se va a morir. Lo venía diciendo en Twitch. Entonces, si se pueden pasar un ratito por ahí, les aconsejo para evitarse enterarse ahora de todo esto, ¿sí? Igualmente ya le di los tips. Justamente para que ustedes tengan las herramientas de mirar la gráfica, de seguirlos en las redes sociales para ver lo que dicen cuando baja el marketplace, cuando no te dejan claimear, cuando no te dejan retirar la ganancia, cuando te ponen palos en la rueda, como se dice aquí en mi país. Así que espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier cosa, comentario abajo si querés que hable de otro juego en algún otro video, me lo podés dejar abajo también, que con gusto los voy a ir haciendo poco a poco. Así que nada, espero que tengan un muy buen día, los espero en Twitch y les recuerdo que estoy sorteando una beca de Axie Infinity en mi canal de Instagram, ¿eh? Así que ojo con eso y para los interesados les dejo el Instagram como siempre abajo en la descripción. Espero que tengan un muy buen día, nos vemos, chau chau.